¿Qué significa cultivar el corazón? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Querido público, deseamos que a través de estos mensajes del reverendo Jerokli, usted pueda transformar su corazón en una buena tierra y llevar abundante fruto en todas las áreas de su vida. El pasaje bíblico de hoy, Mateo, capítulo 13, versículo 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cuál a treinta por uno. el que tiene oídos para oír, oiga. hermanos en Cristo y estimado público, la mayoría de los campos o sembríos en las zonas rurales parecen casi iguales. Sin embargo, si se detiene a ver más de cerca, se dará cuenta que cada sector o terreno tiene su propia particularidad. Algunos de ellos están bien cuidados y no tienen nada de mala hierba, mientras que otros están llenos de maleza y no se puede distinguir si es un campo de cultivo o simplemente un terreno abandonado. Algunos arrozales tienen solo almácigos de arroz, en tanto que otros tienen las plantas de arroz confundidas con maleza y mala hierba. ¿Por qué la diferencia? En la mayoría de los casos, esto tiene que ver con el agricultor que labra el campo. Recuerdo en mi niñez la dura labor de las madres que salían a los embríos para limpiarlos de la cizaña y mala hierba. Los varones, también trabajaban duro en los campos de arroz para sacar la maleza de ellos y tenían que trabajar desde el amanecer hasta el anochecer. Sí, era una dura labor. No obstante, si cultiva o limpia su campo de esta manera, el producto de la cosecha será totalmente diferente. La cizaña impide que los vegetales o los granos broten y germinen y por eso la cosecha disminuirá. En campos del mismo tamaño, los que tienen mucha maleza producirán menos. Ahora bien, una pregunta, ¿a qué campo se asemeja su corazón? ¿Acaso se parece al campo que está lleno de cizaña en el que la semilla no brota ni da fruto alguno? Si este es su caso, espero que al oír esta serie de mensajes llegue a arrancar toda esa mala hierba de su interior. Proverbios capítulo 28 versículo 19 señala: El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Hermano, espero que ninguno de ustedes sea un labrador ocioso, sino que todo lo contrario, esté siempre presto para trabajar duro a fin de cultivar su campo y convertirlo en buena tierra. Así las semillas crecerán y con toda seguridad darán abundante fruto. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a cultivar su corazón y así vivan una vida próspera en esta tierra y en el reino de los cielos disfruten también de gran honra y honor. Amado público, en las prédicas pasadas les compartí del corazón que es semejante al campo que está al borde del camino, y el que está entre pedregales. Hoy les hablaré del corazón o campo que se encuentra entre espinos. La pregunta es, ¿qué quiere decir un terreno entre espinos? Mateo capítulo 13, versículo 7 nos dice al respecto, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Aquí espinos se refiere a los arbustos. Cuando siembra, algunas semillas podrán caer cerca, a estos espinos o arbustos que están fuera del campo de cultivo. Si las semillas caen al borde del camino, no germinarán. Si caen en terreno rocoso, brotarán, pero rápidamente se marchitarán. No obstante, si las semillas caen entre espinos o arbustos, podrán brotar y crecer en cierta medida. Este terreno es mucho mejor que el campo que está al borde del camino o del terreno entre pedregales. Sin embargo, al final, no darán fruto. Sí, la semilla brotará y crecerá hasta cierto punto, pero entonces su desarrollo se detendrá porque los espinos la ahogarán. En Mateo capítulo 13, versículo 22, Jesús explica acerca de las semillas que caen en este campo que se encuentra entre arbustos. Hermano, al escuchar esta prédica le pido por favor que examine su interior a ver si su corazón es semejante al campo que se encuentra al lado del camino o al terreno rocoso o al que está entre espinos. Debe saber si su corazón es una mezcla de varios de estos campos, es decir, tal vez tenga un poco de ese terreno al borde del camino, otro poco del campo rocoso, un añadido del que está entre espinos y algo de buena tierra. A medida que cultive su corazón y lo transforme en buena tierra, Dios lo bendecirá con toda bendición que ya tiene preparada para usted. Ahora bien, el Señor dijo en Mateo capítulo 13, versículo 22, lo siguiente, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, los que tienen un corazón endurecido no podrán aceptar la palabra de Dios. Los que tienen un corazón como el campo que está entre pedregales entienden y aceptan en forma parcial la palabra, pero no la practican. En la medida en que escuche la palabra, la comprenderá. Sin embargo, no la pondrá en práctica. ¿A qué clase de corazón me refiero? Estoy hablando del corazón que es semejante al terreno rocoso. Ahora bien, a diferencia de los antes mencionados, el corazón entre espinos cree y practica la palabra de Dios. No obstante, el problema es que no la puede practicar en forma completa. Y es porque hay espinas en el corazón. Y esas espinas son las preocupaciones por las cosas del mundo y el engaño por las riquezas. Tienen esta clase de atributos carnales y obedecen la palabra de Dios, pero lo hacen de acuerdo a sus razonamientos humanos o carnales. Por eso dicen que viven conforme a la palabra, pero aún pasan por pruebas y dificultades. Una pregunta. ¿Cómo puede alguien que no sale de su pobreza decir que vive por la palabra de Dios, que siempre viene a los cultos el día domingo y que da su diezmo y ofrenda a Dios? Hermano, escuche con mucha atención lo que les voy a compartir el día de hoy. Si tiene dificultades económicas, problemas familiares o de salud, deberá extirpar esos espinos y practicar en forma completa la palabra de Dios. Solo así podrá llevar abundante fruto espiritual y material. Así la palabra brotará y podrá crecer y dar fruto. Ahora les voy a compartir la forma en la que esas espinas pueden influir en su vida. Espero que pueda examinarse a ver si tiene o no esas espinas que están creciendo en su corazón. Primero, es el caso donde los espinos llamados preocupaciones por el mundo bloquean el crecimiento de la palabra de Dios. Un ejemplo, usted está obedeciendo la palabra de Dios que le dice debe asistir al culto el día domingo y guardar santo todo ese día para el Señor. La gente del mundo prefiere descansar el día domingo. Sin embargo, usted viene a la iglesia. Viene al culto porque cree que es hijo de Dios y que Dios lo va a bendecir si consagra todo el día domingo al Señor. Y cree también que es el camino para llegar al cielo. No obstante, puede ser que alguien que asiste a los cultos no disfrute ni esté alegre el día domingo. Es decir, no encuentra en ese día verdadero reposo espiritual. Tiene constantes preocupaciones por cosas materiales como las tareas que debe hacer en casa, su negocio o su trabajo para el día de mañana. Ahora bien, si está escuchando la prédica con esos pensamientos en su mente, no podrá adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hermano, durante el culto deberá solo concentrarse en la prédica y en Dios. Deberá escuchar la palabra con mucha atención, grabarla en su corazón y hacerla suya. No deberá pensar en otra cosa al escuchar el mensaje ni al cantar alabanzas a Dios. Se supone que en el culto usted debe sentirse bien y debe renovar sus energías mientras oye la prédica. Sin embargo, hay quienes solo se preocupan. Aun si asisten a la iglesia por mucho tiempo, no podrán saborear esa paz que sobrepasa todo entendimiento que da el consagrar santo todo el día domingo al Señor. Es decir, Obedecen la palabra que dice deben guardar santo todo el día domingo al Señor, pero no dan fruto de ello. La razón por la que Dios nos manda dedicarle ese día es para disfrutar de verdadero descanso espiritual en el Señor. Dios desea que descanse en Él, que eche sobre Él por fe todas sus cargas, por todas las cosas materiales que lo preocupan, para que así pueda gozar de paz espiritual, mental y física. Podrá decir que en verdad está consagrando el día domingo al Señor solo si lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, Dios lo podrá bendecir en todo aspecto. Sucede lo mismo cuando adora a Dios, cuando ora, cuando sirve en la iglesia o cuando le sirve en cualquier otra área o ministerio. Podrá o no dar fruto dependiendo del corazón que tenga al desempeñar ese servicio hacia Dios. La actitud y disposición de cada uno cuando sirve a Dios en un ministerio será diferente y Dios obrará de acuerdo a esa actitud y lo bendecirá también conforme a ella. Por ejemplo, para servir a Dios deberá dedicar su tiempo y su disposición física. Ahora bien, si sirve en un ministerio pero al mismo tiempo está preocupado por su negocio, sus estudios o sus tareas domésticas en casa, Dios no podrá aceptar ese servicio con agrado. Lo mismo sucede si le consagra al Señor sus talentos, diezmo, corazón u ofrendas monetarias. Si sirve en un ministerio en la iglesia pero en ese momento está pensando que debería estar en otro lugar, o debería estar cuidando a su hijo o nieto, o haciendo más dinero, entonces Dios no podrá aceptar su servicio ni ofrenda con gozo. Aún si Dios desea darle 30, 60 y 100 veces más de lo que le ha dado, no lo podrá hacer. La pregunta es: ¿cuál es su actitud al practicar la palabra de Dios? Nos dio la respuesta en Mateo, capítulo 6, versículo 31 al 34, y dijo. No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos o que beberemos o que vestiremos. Hermano, estas son necesidades básicas para vivir. Continúa el pasaje, porque los gentiles buscan todas estas cosas, es decir, los no creyentes buscan estas cosas materiales. Prosigue la Escritura, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sí, hermano, Dios sabe lo mucho que usted precisa de esas cosas y sabe también si en verdad las requiere o no. Continúa la cita. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí su reino se refiere a la fidelidad y su justicia hace referencia a la santidad del corazón. Es santificarse uno mismo y resistir el pecado hasta derramar sangre, es decir, al máximo. Repito, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas la Escritura. Así que no os afanéis por el día de mañana. Hermano, ¿por qué se angustia por el día de mañana? Dios le diría que se preocupara por el mañana si eso fuera de alguna utilidad para usted. Finaliza la cita. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Todo lo que da a Dios y lo que haga por Él deberá ser con fe. Por eso deberá actuar con fe para que Dios proteja su negocio cuando esté sirviendo en la obra de Dios. Y Él le dará aún mejores cosas de las que usted le podrá dar. Colosenses capítulo 3, versículo 1 señala: Si. Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermano, el Señor fue crucificado y murió en la cruz. Sin embargo, al hacerlo, derrotó la autoridad de la muerte, resucitó y ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios. Sin el sacrificio del Señor, todos hubiéramos estado condenados al infierno porque la paga del pecado es la muerte. No obstante, al aceptar al Señor como nuestro Salvador, ha sido perdonado de sus pecados y ha resucitado junto a Él. Todos los que han resucitado con Él ahora son ciudadanos del reino de los cielos e hijos de Dios. Por eso deberá vivir de acuerdo a las leyes del reino celestial y buscar las cosas de arriba. Por eso Dios le ha dado al ser humano la capacidad de andar sobre sus dos pies. El ser humano camina sobre dos pies y puede mirar al cielo y adorar a Dios mientras busca las cosas de arriba. Puede ver las nubes en el cielo, las estrellas, etc. Para buscar las cosas de arriba, Dios hizo al ser humano bípedo, es decir, con dos extremidades. Los animales no conocen a Dios. Tienen conciencia del cielo. No pueden buscar las cosas de arriba. Solo miran al suelo. Solo necesitan alimento y por eso caminan sobre sus cuatro extremidades. Solamente miran al suelo. Repito el pasaje: Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El Señor está sentado a la diestra de Dios y usted como su novia deberá ir al reino de los cielos. Los que han llegado al nivel del Espíritu, que han alcanzado la santidad y no tienen en su interior ninguna forma de maldad, llegarán a la nueva Jerusalén donde el Señor mora y vivirán con Él allí por la eternidad. Y como el Señor Jesús está a la diestra de Dios, usted como su novia, participará igualmente de su gloria. El Señor está preparando su morada celestial y Él lo está esperando. ¿Se imaginan lo absurdo que sería si un Hijo de Dios, teniendo esta preciosa herencia en el cielo, la dejara de lado solo por aferrarse a las cosas materiales de esta tierra? Hermanos, los animo a que extraigan esas espinas llamadas preocupaciones mundanas y pongan en práctica la palabra de Dios con una perfecta fe. Ya les he compartido acerca de consagrar el día domingo al Señor. Una pregunta, ¿cómo lo consagra usted? Yo guardo todo el día domingo santo para el Señor, no solo porque Dios dice que me bendecirá si lo hago. Desde luego, Dios me bendecirá. Sin embargo, yo consagro todo el día domingo al Señor incondicionalmente porque es la palabra de Dios. No me fijo si eso me va o no a beneficiar. Lo hago en forma totalmente incondicional porque es palabra de Dios. No importa quién se oponga. Yo vengo a la iglesia el día domingo. Les cuento algo. Cuando era nuevo creyente solía recoger piedras con mi esposa. Íbamos a la zona montañosa y allí recogíamos piedras pequeñas. Cuando llenábamos una bolsa, nos daban un dólar por ella. Sí, un dólar. Así que en esa época muchos hacían esto para ganar algo de dinero. Y mi esposa y yo salíamos muy temprano por la mañana para dirigirnos a esa parte montañosa. Allí, no había árboles ni sombra donde resguardarse del sol. Trabajábamos hasta las 7 de la noche y así juntábamos para pagar la renta. Entonces recibí una gran noticia. Creo que ya se los he mencionado anteriormente. Un familiar me ofreció un empleo de administrador en su restaurante. Me pidió que administrara su restaurante. Dijo que me pagaría bastante bien y que incluso me iba a dar una casa para que viviera con mi familia. Y como mi esposa sabía cocinar muy bien, ella podría también cocinar en el restaurante. Y así, añadió este familiar, podría pagar mi deuda rápidamente. Probó que trabajara para ella. Así que fui a ver el lugar. era un restaurante frecuentado por altos oficiales de las fuerzas armadas, catedráticos de universidades y otras personalidades. La propuesta me pareció atractiva porque de esa manera podría pagar la deuda que arrastraba, podría vivir preocuparme por mi sustento. Pero entonces, esta persona me dijo que tenía que trabajar un domingo intercalado. Sabía que yo era cristiano y que asistía a la iglesia. Es decir, en un mes de cinco semanas yo debía trabajar tres domingos. vez escuché esto, rechacé de plano el trabajo. Si no podía dedicar todos los domingos al Señor, no podría trabajar en ese restaurante. Así que rehusé la propuesta. Y yo era recién un nuevo creyente. Sin embargo, había aprendido que debía guardar, es decir, consagrar todo el día domingo al Señor. Por eso no acepté el trabajo. En ese momento, escuché un comentario que hizo mi propia madre. Que, como había rechazado esa buena oferta, entonces merecía ser pobre. La escuché decir eso. Lo dijo, repito, porque había rehusado esa prometedora oferta de trabajo. No obstante, lo hice y lo haría otra vez porque yo tenía que dedicar el día domingo a mi Señor. Aún si alguien me hubiera dicho que pagaría toda mi deuda y además me daría un millón de dólares, yo jamás, escúchelo bien, jamás lo hubiera aceptado porque debía consagrar el día domingo al Señor. Incluso si ello significaba que debía recoger piedras el resto de mi vida bajo un sol abrasador o si debía de comerme las uñas de hambre, aún así, repito, nunca hubiera dejado de venir a la iglesia el domingo. El día domingo es del Señor, y para mí, eso era, es. Y será siempre lo más importante. A raíz de eso, mi relación de confianza con Dios se hizo cada vez más y más profunda. Que ahora Dios confía en mí un 100%. Y por eso Dios me concede todo lo que le pido. Hermano, debe consagrar todo el día domingo al Señor con todo su corazón, ya que es palabra de Dios. Usted deberá obedecer sin condiciones, sin considerar si pierde o si se beneficia con ello. Bien, digamos como ejemplo que el día de Año Nuevo cae un día domingo y quizás... Le venga a la mente solo la idea de faltar al servicio ese día para quedarse en su casa descansando o abrir su negocio o salir a trabajar para ganar más dinero. Entonces, déjeme decirle que si tan solo piensa eso, ya no habrá dedicado el día domingo al Señor. Habrá desobedecido la palabra de Dios porque ha tenido en su corazón la intención de ganar algo más de dinero, no asistiendo a la iglesia para adorar a Dios. Si adora a Dios con esta clase de corazón, le pregunto, ¿podrá decir que lo está adorando en espíritu y en verdad? Durante el culto está pensando en que si no hubiera venido a la iglesia, podría haber abierto su negocio y ganar más dinero. Entonces, no estará adorando a Dios. ¿Cómo podrá decir que en verdad está adorando a Dios? Deberá dedicar todo el día domingo al Señor con todo su corazón y, asimismo, deberá dar su diezmo completo. Más aún, Dios le dice que lo pruebe en esto, es decir, en sus diezmos. Y si da el diezmo completo y vive por la palabra de Dios, entonces. Dios lo bendecirá abundantemente para que sea un testimonio vivo que Dios vive y bendice. Usted en verdad creyera, no tendría preocupaciones porque Dios el Todopoderoso es su Padre y el Señor es su novio. Y el novio desea bendecir a su hermosa novia, que somos todos nosotros la iglesia de Cristo. Y el Padre no hará pasar hambre a sus hijos. Les dará todas las cosas que le pidan. Del Señor, para que todos puedan cosechar con gozo los abundantes frutos que Dios le ha dado. Lo público. Ahora consideremos el caso cuando la semilla de la palabra no crece debido al engaño de las riquezas. Si tiene codicia por el dinero, por obtener fama, poder o por algo material, no podrá obedecer completamente la palabra de Dios. Repito, si tiene codicia por el dinero, por obtener fama, poder o por algo material, no podrá obedecer completamente la palabra de Dios. Podrá ser fácilmente tentado por cualquier cosa y no podrá cumplir la voluntad de Dios. Por ejemplo, ustedes anhelan las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Desean dar gloria a Dios y llevar a cabo su reino siendo bendecidos financieramente y teniendo salud. Por eso procuran vivir por la palabra de Dios. Creo que los varones de la iglesia orarán a Dios si van a tomar alguna decisión importante en su negocio. Una pregunta: ¿Ustedes obedecen cuando Dios le responde su petición o actúan conforme a su propio razonamiento? Dios le muestra una dirección y usted hace lo contrario es porque cree que la mejor opción es su razonamiento por eso ignora la voz del Espíritu Santo y sigue su propia opinión Algunos dicen que les gustaría oír la voz del Espíritu Santo me pregunto ¿por qué no pueden hacerlo ustedes son hijos de Dios que han recibido el Espíritu Santo Ahora bien, usted ora por una petición. Podrá orar por su negocio o por algo específico. No obstante, luego de orar y antes de oír la voz del Espíritu Santo, usted acciona de acuerdo a su propia opinión y razonamiento. No importa lo que haga. Requerirá de tiempo para ello y asimismo deberá destinar tiempo para orar por esa petición. Y Dios con seguridad obrará cuando llegue el momento adecuado. Sin embargo, usted no espera oír la voz del Espíritu Santo, ni espera el tiempo de Dios, y actúa de acuerdo a su propio criterio. Hace lo que le parece debe hacer. Pero debería esperar el tiempo de Dios y continuar orando hasta oír la voz del Espíritu Santo. Hermano, todos pueden oír la voz del Espíritu Santo. Todo el que ande en luz podrá hacerlo. Sin embargo, usted, antes de oír la voz del Espíritu, toma decisiones en función de su propio criterio. La mayoría lo hace. Puede hacer lo que es correcto desde el principio y hacer de ello un hábito en su vida. Si desea depender totalmente de Dios y oír la voz del Espíritu Santo, entonces decídase y hágalo. Una vez que escuche la voz del Espíritu y la obedezca más de dos veces, todo lo que haga prosperará. Dios sabe lo que le acontecerá el día de mañana. Él sabe todas las cosas. Y por eso le evitará todo problema y dificultad. Sin embargo, usted no sabe qué pasará el día de mañana. Su negocio parece prosperar ahora. No obstante, no sabe si mañana le sobrevendrá alguna dificultad. La podrá evitar si oye la voz del Espíritu Santo. Ahora bien, en esa misma situación, usted cree que está siguiendo la dirección de Dios, pero de hecho puede estar yendo en la dirección opuesta. No importa lo mucho que desee obedecer la palabra de Dios, no podrá en verdad hacerlo si su mente está llena de sus propios razonamientos. Los pensamientos carnales generalmente son producto de su codicia por querer ganar mucho en poco tiempo. Y usted administra su negocio de esta manera. No espera para que Dios le responda. Desde luego, de acuerdo a su conocimiento, experiencia y sentido común, su opinión parece ser la más correcta. Podrá incluso obtener algún beneficio en el corto plazo. No obstante, el resultado final jamás podrá compararse al de un buen fruto. Hermanos y hermanas en Cristo, la voluntad de Dios es que sus hijos caminen en rectitud. Le dice que debe obedecer no solo las leyes de Dios, sino también las leyes de su país. No obstante, muchos afirman que es difícil obedecer las normas de su nación. Dicen que eso no funciona así. Aseveran que obviando una pequeña norma podrían lograr una gran ganancia, pero eso es puro razonamiento humano. Eso no es cierto si lo ve con ojos de fe. Tal vez salga bien librado si viola la ley de su país, pero jamás podrá salirse con la suya si viola la ley del reino espiritual. Nunca podrá tapar los ojos de Dios, quien es el autor de la vida y quien tiene en sus manos la bendición y la maldición de todo ser humano. Por eso todas las cosas le irán bien y Dios lo podrá bendecir si obedece sus leyes y estatutos. Y es porque Dios lo observa y es quien lo bendice. Asimismo, Dios es más sabio que cualquier otra persona de este mundo. El camino que Dios le muestra para su vida es la senda más corta y segura para dar mucho fruto. Si cree esto, y sigue la voluntad de Dios caminando por la senda de la justicia y rectitud, definitivamente experimentará el obrar de Dios por fe. Si se despoja de ese engaño por las riquezas, podrá tener un claro discernimiento y entendimiento de todo. Desde que inicié esta iglesia, Dios me dijo que enseñara a todos los miembros que debían extirpar la codicia de su corazón. Me dijo que tal como yo lo había hecho, ustedes debían de hacerlo también. Y si se despojaban de toda codicia, Dios los iba a bendecir abundantemente. Por eso, he enseñado estos mensajes varias veces. He dicho a los empresarios y hombres de negocios de esta iglesia que debían despojarse de toda codicia. No puede bendecirlos a menos que que extirpen toda codicia debido a que los ama. Dios ama a sus hijos. Cuando la lujuria o la concupiscencia ha concebido, le pregunto, ¿qué dan a luz? Dan a luz el pecado y el pecado trae consigo la muerte. Escuche bien, la codicia o la lujuria después que han concebido siguen creciendo. No es que ahí se acaba todo. Por ejemplo, alguien compra un departamento de una habitación. Luego desea otro más grande de dos o tres habitaciones y si gana más deseará comprar una casa. Como tiene codicia, ese deseo continuará creciendo. Si fuera Dios quien hiciera crecer sus finanzas, eso estaría bien, pero este no es el caso. Como les decía, entonces la codicia da a luz el pecado y cuando el pecado se lleva a cabo, da a luz la muerte. Y en la medida en que el pecado crece, al final causará la muerte. Por eso, Dios no puede bendecir a sus hijos. La codicia da lugar a pensamientos carnales y estos pensamientos le tapan los ojos, lo ciegan para que no se dé cuenta de su error. Desde luego, hay quienes tienen cierto éxito en base a su conocimiento y experiencia, pero finalmente Dios no los podrá bendecir en una medida completa. Suponga que alguien hace un negocio conforme a su propio criterio e ideas y si todo le va bien, Dice que ha sido una bendición de Dios. No obstante, para que ese negocio continúe siendo exitoso, deberá constantemente continuar usando los métodos y el conocimiento de este mundo. Algunas veces incluso podrá hacer algo ilegal para ello. Y una vez que esto suceda, su negocio no prosperará más, ya que Dios no lo podrá proteger. Todo su esfuerzo y labor anterior habrán sido en vano. Dirán que habían confiado en Dios. Pero de hecho habían actuado a su discreción y albedrío, y por eso han despreciado a Dios. Por esta razón, Dios no puede bendecir como quiera a sus hijos que tienen este corazón lleno de espinos. Dios los podrá bendecir solo si primero extirpan esos espinos llamados codicia y obedecen la voluntad de Dios en toda circunstancia. Lo mismo que sucede con los líderes o con los que prestan servicio en la iglesia. La pregunta es. ¿Qué deben hacer para que Dios los reconozca como líderes y para que los demás hermanos los quieran y aprecien? Jesús, en la parte final de Marcos capítulo 9, versículo 35, menciona, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Todos los líderes deberán primero aprender a servir a los demás. Esta es la voluntad de Dios. Los hermanos y hermanas que siempre atienden y sirven a los demás son los que más tarde serán líderes de célula y luego líderes de zona. Como servían a los demás, nadie los tomaba en cuenta primero. Sin embargo, más tarde ellos son los que han llegado a ser líderes. Pero las que se exaltan con un egocentrismo desmesurado no podrán accionar de acuerdo a la palabra de Dios. Sino que usarán su propio criterio y opinión tratando de exaltarse a sí mismas. Por ejemplo, pretenden hacer la obra de Dios de acuerdo a su propio criterio, guían a las almas de su célula o son aplicando su propio criterio de lo que es bueno o malo. Al hacer eso, tendrán la impresión que los hermanos están limpiando su corazón de la maldad y que Dios está obrando. Sin embargo, ante la primera dificultad, esos frutos desaparecerán completamente como se derriba un castillo de naipes. Eso será debido a que no cumplieron sus deberes obedeciendo la dirección del Espíritu Santo o no cuidaron de las almas con amor espiritual. Por eso, los hermanos podrán dejar la iglesia por cualquier pequeño inconveniente o no obedecerán a menos que se les presione para que sirvan. Igualmente, hay algunos que manifestarán esos atributos carnales demostrando ira y mal carácter a pesar que afirman que están sirviendo a los demás. Y aunque pareciera que están actuando de buen corazón, como no se han despojado de su egoísmo, su verdadera naturaleza se manifestará a menos que la extirpen por completo. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se cultiva o se limpia un corazón lleno de espinos? deberá extirpar de raíz las espinas, es fácil. Tan solo arranque de raíces esos espinos o arbustos de mala hierba. Cuando los agricultores cultivan un campo en una región montañosa, por lo general se topan con rocas o piedras bastante grandes y lo que hacen es dejar la piedra en su lugar y se dedican a labrar el resto del campo. Luego de la cosecha se deciden a sacar esa roca. Como ya la labor más dura ha terminado, buscan ayuda y la sacan. Una vez que hacen esto, se dan cuenta que cultivar el terreno les resultará más fácil. Ya no necesitarán rodear la piedra cuando están arando. Hermano, si le duele una muela y la saca, el dolor se le irá. De igual forma, si se despoja de esa piedra de su corazón, sentirá un gran alivio. Los espinos simbolizan todo pensamiento carnal. Sus raíces representan la maldad y las cosas carnales de su corazón. Es decir, la maldad y los atributos de la carne en su corazón son la fuente o el origen de los pensamientos carnales. Si solo se arrancan las ramas del tronco del arbusto, volverán a crecer. Igualmente, aun si se decide a no tener más pensamientos carnales, no podrá eliminarlos porque aún tiene maldad en su corazón. Tal vez los deje de tener por un momento. Pero esos pensamientos carnales volverán a su mente. Cuando se despoje de la maldad en su corazón, esos pensamientos desaparecerán. Un ejemplo, digamos que usted odia a alguien. No es su enemigo, pero lo odia. Ahora bien, usted se despoja del odio de su corazón. Le pregunto, la próxima vez que lo vea, ¿sentirá odio o no? Claro que no. Un sentimiento de amor y de comprensión saldrán de su corazón. ¿Sabe por qué? Porque ya no habrá odio en su interior y lo habrá reemplazado por amor. Una pregunta, ¿acaso el odio que está tan enraizado en su corazón saldrá con tan solo decir que debe sacarlo? No, deberá reemplazarlo por el amor. Y a pesar que la otra persona no le caiga bien, intente al menos mostrarle algún gesto de aprecio. Invítelo a comer o converse sobre algún tema de mutuo interés. Entonces, el odio gradualmente desaparecerá. Una vez que suceda esto, cuando vea otra vez a esa otra persona, ya no sentirá odio en su corazón. Ahora sentirá aprecio. Si se despoja del odio, ya no tendrá pensamientos carnales. Deberá extirpar de raíz ese atributo de la carne de su corazón. Si extrae las raíces principales primero, las pequeñas saldrán después. Entre todas esas raíces, o atributos de la carne, si se despoja de la raíz llamada codicia y de otra llamada arrogancia, podrá limpiar significativamente su corazón. Está atado al mundo y se afana por las cosas del mundo porque tiene codicia por las cosas materiales. Por eso, aun si dice que está viviendo por la palabra de Dios, siempre estará buscando su propio beneficio y ventaja y seguirá su propio criterio y opinión en cualquier circunstancia. Además, no podrá obedecer completamente la palabra porque es arrogante. Usará su inteligencia humana y sus pensamientos carnales porque creerá que es capaz de hacerlo todo sin Dios. Por eso, primero deberá extirpar esas raíces llamadas arrogancia y egoísmo. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hay una forma sencilla y simple para sacar los espinos de su corazón. Esta es, primero deberá entender el dolor que le causan esos espinos a su corazón. Por ejemplo, hay ciertas cosas de este mundo que hacen que todo el tiempo esté preocupado. Dios nos manda a regocijarnos siempre. Sin embargo, si está preocupado y afligido, no le será posible estar gozoso. Además, habrá cosas que desea tener y se desanimará si no las consigue. Para algunos, esas cosas pueden ser dinero, para otros, fama o poder político-social. No obstante, Aun si llega a poseer esas cosas, su corazón nunca estará satisfecho. Es como si intentara atrapar el viento. Entonces, tal vez llegue a creer en Dios, pero tendrá muchas preocupaciones en su vida y nunca estará satisfecho. Y Dios no lo bendecirá abundantemente. ¡Qué tragedia! ¿Verdad? Si siempre medite en la palabra de Dios y ora pidiéndole, le revele la razón por la que aún mantiene esas espinas en su corazón que le causan dolor, entonces el Espíritu Santo se lo revelará. Hermanos, al meditar en este mensaje, procure discernir por qué continúa haciendo aquello que no le conviene y que más bien le causa problemas y angustia. Entonces, al encontrarlo, extírpelo de raíz. Este es el secreto para que Dios lo bendiga. Si se decide hacerlo, podrá sacar de cuajo todas esas espinas de una sola vez. Yo, desde que acepté al Señor, he vivido de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, Dios me dijo que iba a pasar tres años de pruebas. No sabía por qué debía ser por tres años. Dios me lo dijo así. Bien. Cuando Dios me llamó como su siervo, me dijo que había pasado por tres años de pruebas y que ahora debía de aprender su palabra por otros tres años. Luego, conversando con mi esposa sobre esto, me di cuenta de algo maravilloso. Desde el día en que empezaron las pruebas hasta el día en que fui llamado como siervo de Dios e inauguré una tienda que Dios bendijo sobre abundantemente, habían transcurrido exactamente tres años. Esa fue la razón, tres años exactos ni un día más. Ese fue el momento en que llegué al nivel del espíritu y desde entonces las bendiciones llovieron sobre mí. En solo un par de meses logré pagar toda la gran deuda que había contraído durante los siete años de enfermedad y luego comencé a apoyar económicamente a otras personas. Yo era el que más diezmaba en la iglesia a la cual asistía en esa época. Así fue como empecé a ser bendecido. Sí, pasé por pruebas hasta que llegué al nivel del espíritu. Una vez que alcancé este nivel, las ventanas de las bendiciones se abrieron para mí. Llegué a la plenitud del espíritu cuando fundé esta iglesia. Cuando oraba, las damas estériles concebían hijos, los discapacitados sanaban, los cojos y tullidos volvían a caminar. Los paralíticos se levantaban y andaban. Los que padecían cáncer sanaban. Cuatro personas que se habían intoxicado de muerte con gas venenoso volvieron a la vida. En máximo 15 días luego de haber orado por alguien, esa persona sanaba. Para terminar, si se da cuenta de las espinas que tiene en su corazón, las podrá sacar de una sola vez. Entonces, el retoño de la palabra de Dios crecerá rápidamente en su corazón y dará fruto y tendrá paz y gozo. Lo que siempre debe anhelar es el reino de los cielos y especialmente la mejor morada allí, es decir, la Nueva Jerusalén. En el nombre del Señor Jesucristo, para que jamás miren atrás, sino más bien prosigan hacia la meta, hacia las puertas con arcos de perlas, esto es, hacia la Nueva Jerusalén. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias Padre por tu misericordia y tu amor. Que la palabra que hoy se ha predicado se haga fe y vida en cada uno de tus hijos. Ayúdalos a limpiar sus corazones de esos espinos para que así conviertan su campo en una buena tierra. Ayúdalos a limpiarse de toda forma de maldad. Gracias Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia. Fuera, quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado. Cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo ordenó al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad fuera a, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalecelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen. Que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembre en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias Padre por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué significa cultivar el corazón? querido público decíamos que a través de estos mensajes del reverendo jeroglí usted pueda transformar su corazón en una buena tierra y llevar abundante fruto en todas las áreas de su vida